Pues decirles que estoy muy contenta por la respuesta de la gente, muy participativa. La gente está muy receptiva en este aspecto y sobre todo intrigada por tanto spot y tanta información falsa que está circulando en los medios a veces y que dicen, oye, sí es cierto, van a privatizar, quieren hacer un monopolio de lo de la reforma eléctrica, les van a quitar a estas pobres empresas que vinieron a invertir en nuestro país sus inversiones y una serie de cosas que son una mentira y con las que quieren reforzar que continúe la privatización de la Comisión Federal de Electricidad. Decirles que la gente está muy receptiva de que tenemos que trabajar en el sentido de recuperar la soberanía en cuanto a la producción de energía eléctrica y que esto va a beneficiar a la larga a los ciudadanos, al ciudadano común y corriente que paga un recibo ahora de 700, 800 pesos y más de 1,000 pesos en muchos de los casos, que al la Comisión Federal de Electricidad empezar a tener autonomía y empezar a tener la facultad de poder regular su situación, que hasta el momento con lo de la privatización le quitaron esa facultad de regular la situación de producción de luz, y que se han tenido que sujetar a lo que esta comisión regulatoria exige como tarifa a los usuarios. Entonces ahorita que nos explicaron el personal de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya nos quedó muy claro de que es esta comisión la que regula los precios, no es la Comisión Federal de Electricidad, es una comisión especial que es uno de los puntos importantes en la reforma eléctrica, que desaparezca esta comisión y que tenga la Comisión Federal de Electricidad esa autonomía para poder fijar tarifas. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir con el apoyo de llevar el mensaje de la Cuarta Transformación a toda la ciudadanía. Es para mí un honor contar el día de hoy con la presencia de nuestra compañera y amiga, la diputada Carmen Zúñiga. Ella es originaria del estado de Colima. Está aquí para refrendar el compromiso que tenemos con los dos estados, este convenio de colaboración que tenemos con el gobierno de Colima de trabajar a favor de la ciudadanía, tanto del estado de Colima como de Jalisco, de los municipios que colindan. Nosotros estamos muy, muy agradecidos con la respuesta que tuvimos hoy en Zapotlán el Grande. Ya lo decía mi compañera diputada, la gente está muy interesada en tener información sobre esta importante reforma eléctrica. ¿Qué beneficios nos va a traer a nosotros como ciudadanos la reforma eléctrica del 2022? ¿De qué manera vamos a llevar la información? Vamos a estar haciendo esta clase de asambleas en todos los municipios. Son asambleas abiertas. Obvio, vamos a tener las medidas de sanidad correspondientes, el uso del cubreboca, vamos a estar con la sana distancia, en espacios abiertos. Hoy tuvimos un gran apoyo de la ciudadanía, esperamos que en los municipios sea de igual manera. Aquí en Zapotlán el Grande vamos a visitar colonia por colonia. Espérenos. Los invitamos, ya lo comentaba nuestro coordinador distrital, dejemos tantito las novelas e informémonos. De lo que hagamos hoy depende el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, depende si el recibo de luz te sigue aumentando o de verdad queremos ahora sí que la soberanía energética.